Georgina García? ¿Es Octavio Ocaña el padre de su bebé? Son demasiadas preguntas y nada de respuestas. Pero ahora, a través de redes sociales, la hermana del querido actor habló por primera y aparentemente última vez sobre los rumores que aseguran que su hermano sí tuvo un hijo con su expareja. Evidentemente muy sentida por los rumores, Berta Ocaña escribió en sus redes sociales un mensaje con el que busca poner un alto definitivo a la versión que asegura que su hermano tuvo un hijo biológico con Georgina García. Iniciando este mensaje, Berta aseguró que su hermano nunca tuvo hijos. Con sus propias palabras, Berta Ocaña escribió: "Mi hermano no tuvo hijos y ya basta". En verdad, es indignante que por querer sacar una nota de chismes o por se enganchen con este tipo de cosas. Es la única vez que voy a tocar este tema, porque no tenemos por qué estar aclarando este tipo de cosas. La hermana del joven actor, quien tristemente partió de este mundo el pasado 28 de octubre, compartió que Georgina García tenía años de haberse alejado de sus vidas. Berta también fue muy dura al asegurar que todas las imágenes que está subiendo Yoyis solo son para buscar llamar la atención. Berta dijo que Georgina no tenía ya nada que ver ni con sus vidas, ni con la de su hermano. En este mensaje, Berta también agregó: "Esa niña que subió fotos con él para llamar la atención tenía años de haberse apartado de nuestras vidas". Berta Ocaña, hermana de Octavio, también hizo un llamado a todos los seguidores del actor para que por favor ya no se inventen cosas de su hermano. Este mensaje también fue dirigido para todo el público en general. Berta pide que por favor dejen descansar en paz la memoria de Octavio. Recordemos que desde que tristemente el actor partió de este mundo, han salido a la luz supuestos testimonios y videos que dejan a Octavio Ocaña muy mal parado. Para finalizar con su mensaje, Berta también agregó: "Ya dejen en paz su memoria. No es posible que por ser figura pública quieran sacar una nota e inventar cosas de su vida que no son reales". Por otro lado, se dice que el padre del joven actor, Octavio Pérez, hace unos días fue abordado por la prensa y cuestionado sobre el bebé de Georgina. Muy a su manera, supuestamente el padre del actor respondió que efectivamente el bebito es idéntico a su hijo. Además, mencionó que le gustaría conocer a la exnovia de su hijo. Pero a ver, Georgina desde un inicio mencionó que había durado mucho tiempo con Octavio. Se dice que ellos anduvieron al menos 3 años. Entonces, ¿en todo ese tiempo nunca conoció a los integrantes de la familia de Octavio? Sean peras o sean manzanas, lo que dicen las redes sociales es que el bebé de Georgis es igualito, idéntico a Octavio. Su color de cabello y sus rasgos se asimilan demasiado a los de la estrella de Televisa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.